Nicaragua tiene una oportunidad de construir una nación con todos y todos. Una Nicaragua en paz, justicia y democracia que supere dictaduras tan absurdas y burdas. Que no me duela respirar, un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, y no te olvidaremos, el poder. No hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy lunes 3 de septiembre del año 2019 en una nueva edición de Noticias Live, el noticiero estelar de nuestra plataforma en Facebook, Radio Darío 89.3. Es un placer saludarles. Les acompaña Francisco Torres Tapia. Vamos a iniciar con esta edición correspondiente a hoy día lunes. Aníbal Toruño Girón, director de Radio Darío, y el comentarista político Jaime Arellano hoy estuvieron reunidos junto a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Este organismo o esta representación de la oposición en Nicaragua le otorgó un respaldo tanto a Toruño como a Arellano tras tomar la decisión de retornar al país luego de estar en el exilio. Veamos a continuación la siguiente nota. Darío Noticias. Este lunes el Pleno de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, integrada por distintos sectores, respaldó la decisión de retornar al país del director de Radio Darío, Aníbal Toruño Girón, y del comentarista político Jaime Arellano. Toruño, quien arribó al país en compañía de Jaime Arellano el pasado jueves 29 de agosto tras permanecer casi un año en el exilio debido a las amenazas de cárcel y muerte ejecutadas por operadores sandinistas en León, agradeció a la Alianza Cívica el respaldo mostrado a su ingreso a Nicaragua. Agradecerle infinitamente, me siento en casa, me siento fuerte, me siento seguro de lo que estamos haciendo, queda mucho por hacer. Creo que estemos claros que la unidad es fundamental. Hagan todo lo que sea necesario por abrazar. El retorno al país del director de Radio Darío está marcado en un trabajo por una prensa libre que garantice un país con principios, democracia y libertad de expresión. Su regreso fue saludado por el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan. Toruño además dijo a los integrantes de la Alianza Cívica que continúa creyendo en el fortalecimiento de la organización, porque uno de los objetivos de Daniel Ortega es que no existan en el país instituciones creíbles. Agradecer con humildad y sencillez el gesto de venir a este seno de la Alianza. Siempre he sido creyente que es importante que la Alianza se fortalezca, y que uno de los objetivos de Daniel Ortega es que no hubiese instituciones como la Alianza. Tanto Aníbal Toruño como Jaime Arellano continuarán en el país desarrollando una agenda para intercambiar reflexiones con distintos sectores de Nicaragua. Darío Noticias. Gracias por seguir informándose a esta hora con nosotros a través de Radio Darío. Familiares de exreos políticos y también familiares
de personas que fueron asesinadas durante la operación limpieza en la ciudad de León denunciaron amenazas de muerte. Y es que simpatizantes del FSLN han marcado la palabra plomo en las viviendas de estas personas. Aquí el reporte. Remetieron en horas de la madrugada marcando amenazas de muerte en habitaciones de madres de presos políticos y manifestantes asesinados durante la operación limpieza en León. Luisa Emilia Sánchez, madre de Alex Enrique Machado, muerta durante la operación limpieza, y Yesenia Estrada, progenitora del exreo político Byron Corea Estrada, denunciaron las marcas con amenazas de muerte hacia sus familiares. Ya tenemos miedo de estar en la calle ya. Porque del 5 de julio para la misa de año de mi hijo, también me asediaron mi casa. Que esto es amenaza de muerte. Eso que pusieron es amenaza de muerte. Los sujetos que actúan en horas de la madrugada pintaron la palabra plomo en las paredes con los colores de la bandera sandinista. Anoche vinieron los grandes delincuentes, ladrones de los paramilitares que caminan acá en León. Todos los días pues me hostigan, todos los días pues los espero. Yo les enciendo las luces, anoche vinieron exactamente a la 1:20 de la madrugada. Cuando yo le prendí las luces, ellos se fueron inmediatamente y me vinieron a marcar, pues a como vos lo ves en el video que te mandé y en las fotos que te mandé. Vos mirás donde pusieron plomo. Plomo es decir muerte. Luisa Sánchez denunció que desde el 5 de julio pasado, en la misa de primer año de su hijo asesinado por grupos paramilitares, inició un asedio contra su vivienda. En cambio, el asedio y amenazas contra la madre de Byron Corea Estrada se registran a diario. Darío Noticias. Gracias por seguirse informando. Vamos a cambiar de tema porque el próximo de 10 de septiembre, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, estará presentando un nuevo informe sobre la crisis político y social que vive Nicaragua. Darío Noticias. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentará este 10 de septiembre un informe actualizado sobre la permanente violación a los derechos humanos y represión en Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza. El documento se presentará en cumplimiento al mandato de la Resolución Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Nicaragua, aprobada el 21 de marzo del corriente año. De acuerdo a ese informe, en Nicaragua persisten las condiciones de violación a los derechos humanos, ataque a la libertad de expresión, estado policial, persecución política y religiosa, denuncias de torturas, discriminación por razones políticas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, entre otros abusos por parte del régimen. De igual forma, según las fuentes, para elaborar este informe del 10 de septiembre, la oficina de la alta comisionada recibió informes de más de 100 organizaciones de la sociedad civil nicaragüense e internacional, embajadas de países miembros del Consejo de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y organizaciones miembros de la Unión Europea. El Estado de Nicaragua, de acuerdo a las fuentes de alto nivel en Ginebra, le negó información a la oficina de la alta comisionada y le reiteró el pasado 13 de julio que la oficina no iba a ingresar nuevamente al país. No obstante, el régimen ha confirmado su participación en el evento del 10 de septiembre con una delegación de alto nivel integrada, de momento, por 8 personas. Darío Noticias. Por otra parte, la prensa en nuestro país o los periodistas en nuestro país siguen siendo objeto de asedio por parte de la Policía Nacional. A continuación veamos este reporte que es preparado por La Voz de América sobre la situación que atraviesa el periodismo independiente en Nicaragua. Darío Noticias. El periodista Noel Miranda abandonó su casa para resguardar su vida. Según él, desde que iniciaron las protestas antigubernamentales, ha sido amenazado por civiles armados y por las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicaragua. Tengo más, casi un año de no vivir en mi casa, poco llego, porque llegaban policías a mi casa a asediar. La situación es difícil y nosotros no somos enemigos del gobierno, somos periodistas. ¿Qué tal, televidentes de artículo 66, siempre con derecho de informar? Miranda cree que el constante asedio en su contra es por la posición crítica de su medio de comunicación. A diario hay secuestros,
A diario hay allanamiento de casa, lo cual como periodista tengo el deber, la responsabilidad de informar. El especialista en comunicación Alfonso Malespín explicó a La Voz de América que el gobierno del presidente Daniel Ortega implementa un modelo similar al de Cuba y Venezuela. Pareciera que la gente que asesora este tipo de estrategia proviene de Cuba, precisamente porque la única verdad que quiere la dirigencia del Estado y del gobierno es la verdad de ellos. Les molesta que haya otra versión de la verdad, les molesta que haya otras voces, les molesta que haya otras imágenes que no sean las de ellos. A pesar de estos señalamientos, las autoridades nicaragüenses insisten en que el Estado respeta la libertad de prensa. Pero hombre, si es que ustedes dicen lo que les da la gana y nadie les está coartando esa libertad de expresión que ustedes quieren. En el marco del conflicto sociopolítico de Nicaragua, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro contabiliza más de 1,000 agresiones a periodistas y medios de comunicación. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Darío Noticias. Por seguir informándose con nosotros a esta hora, la jueza Analía Úbeda condenó a 30 días de prisión a la abogada María Oviedo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, pero la misma jueza posteriormente suspendió la condena. Darío Noticias. La juez Analía Úbeda condenó este lunes a la abogada María Oviedo a 30 días de cárcel, una pena inferior a la mínima, y posteriormente suspendió la sentencia, lo que significa que la defensora no irá a prisión. Las medidas las va a establecer el juez de ejecución, que es el que le corresponde. La judicial suspendió la pena porque es una facultad que tiene, por ser un delito menos grave y no tener antecedentes penales, cumplir requisitos de ley, ¿verdad? Entonces, la suspensión de la pena la otorga la judicial y el juez de ejecución va a establecer las condiciones en las que se van a cumplir esa suspensión de ejecución de pena, ya sea con las mismas medidas que tenga impuesto o no sé qué otras medidas. Ahora el expediente de Oviedo será remitido a un juzgado de ejecución, quien será el que diga cada cuánto tendrá que ir a firmar la abogada durante los próximos 30 días que dure la sentencia. La sentencia de Úbeda fue celebrada por los miembros de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y otros sectores de la sociedad civil, quienes se plantaron afuera del Complejo Judicial Central de Managua en apoyo a Oviedo. Los juzgados estuvieron rodeados por antimotines. Bueno, aquí estamos solidarias con la doctora Oviedo. Esto es un atropello más, una canallada más acumulada al régimen de Daniel Ortega. Antijusticia, ante la agresión de un policía orteguista, no debe hacer. O sea, defender a la doctora Oviedo es defender además las instituciones de derecho. El Ministerio Público pidió el viernes, cuando Oviedo fue declarada culpable, la pena máxima de 4 años de prisión, sin fundamentar la petición, mientras la abogada defensora Leila Prado solicitó la pena mínima y la suspensión de la misma por no tener antecedentes penales. Darío Noticias. De acuerdo a un informe revelado por la Policía Nacional la semana pasada, en los últimos 5 años en nuestro país, los niños menores de 14 años son las principales víctimas de abuso sexual en nuestro país. Aquí el reporte. Darío Noticias. En 5 años y 5 meses, la policía contabiliza 6,719 víctimas de abuso relacionado al orden sexual y revela que a nivel nacional, las niñas menores de 14 años representan un 42% de las víctimas, cifras que según organizaciones feministas reflejan una realidad alarmante. Los datos fueron brindados por el comisionado general Jaime Vanegas en la presentación del mapa de salud ante organismos nacionales e internacionales la semana pasada. La causa más frecuente de abuso está vinculado al orden sexual, de acuerdo a cifras publicadas en el sitio web de la institución. Los casos se han presentado con mayor periodicidad en 6 departamentos del país, las 2 regiones autónomas y el Triángulo Minero. Vanegas dijo que desde el 2014 a mayo de este año reportan 115 femicidios. Si se divide en los 5 años, en promedio, 23 mujeres fueron asesinadas por año. Sin embargo, esas cifras siguen siendo distantes de los datos monitoreados por organizaciones feministas.
Las organizaciones señalan que en el 2017 hubo 51 femicidios, en el 2018 57 y en lo que va del año 44. También se contabilizan 52 casos de mujeres que sufrieron un femicidio en grado de frustración, de acuerdo a datos de Católicas por el Derecho a Decidir. Darío Noticias. Por último, la Conferencia Episcopal de Nicaragua llama a orar por la paz y la justicia en Nicaragua en la semana del 8 al 15 de septiembre. Darío Noticias. Este domingo 8 de septiembre, la Iglesia Católica en Nicaragua iniciará una serie de actividades religiosas para pedir por la paz y la justicia en el país y concluirá el 15 de este mes de acuerdo a un cronograma difundido por la Conferencia Episcopal. La justicia y la paz se besan. Inspirado en el Salmo 84, es el lema con el que convocan a los nicaragüenses a unirse al tiempo de oración que iniciará este domingo con una misa en cada catedral y parroquias del país. El programa de actividades también incluye procesiones, encuentros, confesiones, ayuno, entre otras acciones de fe. La crisis político y social que atraviesa el país, la libertad, justicia y democracia serán las temáticas principales para que los obispos llamen a orar en cada municipio del país y desde las respectivas parroquias que serán organizadas de acuerdo a la situación que viven. Según Monseñor Miguel Mántica, las fechas para las actividades fueron elegidas a propósito de las fiestas patrias que se celebran en septiembre en Nicaragua. La Conferencia Episcopal tiene conciencia de la crisis que vive el país y toma conciencia de la necesidad de llevar esto a otro nivel nacional con ocasión de las fiestas patrias, explicó Mántica. Estas actividades también coinciden con la Natividad de la Virgen María el 8 de septiembre y la Festividad de la Virgen de Dolores el 15 de este mes. Darío Noticias. Hasta aquí las informaciones de este día. Gracias a todos por acompañarnos. Tengan buenas noches. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.